tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Muy bienvenidos, como siempre. Gracias por la sintonía. Nosotros una vez a la semana o en la medida de nuestras posibilidades, cuando los temas ameritan, convocamos a los expertos en derecho, a los legalistas, a aquellos hombres y mujeres que han decidido poder enmarcar dentro de las leyes nuestras prácticas y nuestras conductas. Porque definitivamente pareciera que los seres humanos, si no nos controlan, nos empezamos a retroceder y volvernos nuevamente, diría hasta salvajes. Un salvajismo que nos avergüenza en muchas ocasiones. En estos días hemos estado viendo una serie de actos en Achacachi, de linchamientos, de avasallamiento, de ruptura de vidrios, en fin, actitudes, me atrevo a decir, aunque me arriesgo a que los Poncho Rocks me cuelguen, actos vandálicos. El día de hoy vamos a hablar de eso. ¿Por qué nuestra sociedad no ha logrado, al igual que otras del planeta, tener el cuidado suficiente o las normas establecidas, las leyes necesarias para que los seres humanos, que no pueden autorregularse, estén regulados a partir de aquello? Vamos a hablar de ello y vamos a hablar también de lo que ha sucedido en la zona sur, allá en Auquizamaña, para entender. Tampoco hay normas en nuestro país como para que construya la gente en cualquier lugar y haga que se desmoronen cerros. Tampoco hay leyes en nuestro país como para que podamos defendernos de estas situaciones. Y como en otros países, ¿se puede procesar, por ejemplo, a un municipio o a una gobernación? Hablaremos de todo ello, para eso estoy en compañía de dos amigos de siempre a quienes les agradezco por venir al programa y por ayudarnos a comprender. Sería feminista, ¿no? Si digo primero las mujeres, primero machista, las mujeres, ¿no? La Constitución dice eso. No, por, dice las, las bolivianas y los bolivianos. ¿Así dice? Media machista tu Constitución, ¿no? Medio feminista. No, porque somos igualitos, iguales. Puede ser primero uno, después el otro. Bienvenido, Ramiro Llanos. Qué gusto tenerte en el programa. Bienvenido. Yo en mi curso, cuando tengo mayor cantidad de mujeres y el tema de género, implica que tienes que saludar como nosotras. Nosotras, digo. Cuando son más varones, nosotros, ¿no? Es un tema de ejercicio de prácticas de género. Me parece genial. Y además porque la Constitución también indica eso, ¿no? Me parece fantástico. Pero tú sabes que cuando saludas así, hay un grupo de señoras y un caballero, dices, ¿qué tal, cómo están, señoras? Él se burla. Yo no soy señora, no sé qué. Porque todavía no ha comprendido ese... Todavía está con posibilidades, su chip, ¿no? De masculinidades que también se llaman, ¿no? Sí, o tal vez hay ahí un conflicto con su masculinidad. Eso me enseñó la señora psicóloga Casimira Rodríguez, ministra de Justicia de los Trabajadores y los del Hogar, aquellos sí, años, ¿no? Claro que sí. Ella trajo la palabra de masculinidad en Bolivia. Bueno, bienvenida, Valquiria Lira. Gracias, nada de primero las mujeres aquí, ¿no es cierto? ¿Tú qué opinas? Yo pienso ahora un clavel entre dos rosas. Cierto, ¿no? Cierto. También. Gracias. No, me gusta que primero me presente. ¿Te gusta? Porque... Ah. Somos mujeres, ¿no? Delicadas, que nos den nuestros privilegios, ¿no? Muy bien. En la parte del cotidiano vivir, ¿no? Ya en la ley, no, que nos castiguen nomás si estamos mal. Igual, muy, muy delicadas, ya no nos veo. No, nos vemos más aguerridas, luchadoras, sí, y fuertes. A ver, tengo material ahí que me ha llamado profundamente la atención, porque claro, es doloroso ver que en una sociedad que se supone que está avanzando, con cambios trascendentes, con un intento de, urbanizarnos, civilizarnos, quisiera conseguir terminología que no nos lastime, que no hiera sensibilidades. Voy a decir de evolucionar, porque todos tenemos que evolucionar, no importa el estrato social, la condición, la formación, el nivel académico, no importa, todos tenemos que evolucionar hacia arriba. Pero me pregunto, ¿qué pasa? ¿Por qué no estamos evolucionando cuando nos confrontamos como si fuéramos, diré, niños, por no decir otra cosa? Una comisión de fiscales se ha organizado para poder trasladarse hasta Achacachi, donde hemos visto situaciones que no veíamos hace mucho tiempo atrás. Y vamos a tratar de explicarlas hoy día. Adelante, por favor. El día de ayer el fiscal general ha instruido la conformación de una comisión de fiscales, la cual está conformada por los doctores Javier Flores Mamani, el doctor Flores Huanca, también Javier Flores Huanca,
el doctor Adolfo López Trujillo, personas con mucha experiencia en trabajo realizado por la Fiscalía en provincias, que conocen de usos y costumbres de las comunidades, y bueno, ellos ya están trabajando con este tema tan delicado. Nosotros también hemos sostenido reuniones desde muy temprano con el coronel Escobar, con la policía, estamos trabajando de manera conjunta para tener un buen resultado, ¿no? Queremos evitar que haya muchos hechos de sangre, sabemos lo delicado de este asunto, y bueno, tenemos la intención de individualizar a los autores de este lamentable hecho, ¿no? Y además quiero exhortar a toda la comunidad de Achacachi, a tanto pobladores como comunarios, que tomen las cosas con calma, que apaciguen las aguas. Doctor, ¿en cuántos detenidos hay? Todavía no, recién estamos trabajando, estamos realizando los trabajos preliminares. En las próximas horas veremos qué resultado tenemos. ¿Hay heridos y no hay fallecidos? No, por suerte, por ahora no hay el dato de que exista alguna persona fallecida, pero sí existen personas heridas. El móvil aparentemente, ¿no?, pues, habría sido la no presentación a un informe del alcalde, pero estamos averiguando, estamos investigando. Ahí está, yo creo que más claros no podríamos ser. Confrontación, no hay personas heridas, afortunadamente, sin embargo, han habido pérdidas materiales. Gente que ha visto que su producción, que su tienda ha sido afectada. Valquiria, arranco contigo. No sé, me acuerdo de Walnut Grove. ¿Te acuerdas de Walnut Grove? De los singles. Sí. De la casa en la pradera. Claro. Que vivían así un poco como... ¿Qué claro. pasa? ¿Vivimos en Walnut Grove? Lo que sucede es que esta región, Achacachi, Ancoraimes, Warisata, Sorata, recurrentemente tienen eventos o sucesos sangrientos o de destrucción, ¿no? Pero nada justifica la violencia, nada justifica el abuso o la arbitrariedad. Uh-huh. Y hay una confusión de justicia comunitaria con los linchamientos, ¿no? O este tipo de protestas que pasan, ya no es una protesta pacífica, va a los hechos. Y yo me imagino que, por supuesto que es delito lo que han hecho los que protestaban por un informe, pero también por supuesto que es un delito no prestar el informe en el tiempo en el que debían hacerlo. Normalmente en el área rural se reúne la junta de vecinos, los malcus, los ayllus, y hay una asamblea, y en esa asamblea tiene que estar el alcalde para prestar su informe de todo lo que ha hecho, ¿no? Y a partir de Evo Cumple, a ellos les interesa obras, ¿no?, en todas las comunidades. Y en este caso obviamente debe haber algún tinte político entre los dos sectores que se han confrontado. Pareciera que es exclusivamente entre partes de un mismo partido, o sea, no hay la posibilidad de que hayan entrado, tanto así que prefiere algunas áreas de nuestro estado no participar, no involucrarse en el tema, pero yo me asusto cuando tú dices que esto se confunde con la justicia comunitaria. Sí. Y es que la justicia comunitaria ha sido mal vista, la gente cree que eso es justicia comunitaria. Sí, además tienen conciencia de que esa es la justicia comunitaria, quemar, destruir, linchar. Nosotros, los urbanos, creemos que eso es la justicia comunitaria. Ellos creen. Yo estoy segura más bien de que ellos tienen otra concepción de lo que es la justicia comunitaria. Achacachi, esto sería la justicia por propia mano, que es diferente a la justicia. Que no es el concepto, pero todas esas comunidades, empezando por el Alto, ¿no?, por ciertos sectores del Alto, consideran que ellos tienen que hacer justicia por su propia mano, justicia comunitaria. Y cuando tú vas al Alto, si no, justicia comunitaria. Si no, justicia. Igual lo mismo en las provincias. Siento, sin embargo, que esto se ha intoxicado con lo que es lo urbano. Pero tú puedes recordar que en Achacachi murió un individuo que tenía la calidad de militar, ¿te acuerdas? Que sacaron los ojos. Claro que en algún sí, momento. Claro que sí. Y en Ayuayo quemaron a otro. Sí. Entonces, lo que no ha habido es una educación, una información en el sector rural, ¿no? Y si eso va unido a un odio político, peor todavía. Es un enfrentamiento. Para mí es un enfrentamiento político, ¿no? Una facción, digamos, sí. ¿No? Una facción sería en todo caso. ¿Es justicia comunitaria? Yo creo lo que ha sucedido en Achacachi está sucediendo en muchos pueblos. ¿Por qué? Porque la representación de los concejales está en el área rural, y los que son de la zona urbana, diríamos, del pueblo, no tienen representación.
o tiene muy poca representación. En algunos casos hay 7, 5 concejales, entonces ellos son de los municipios alejados. Y entonces cuando el pueblo, que es el área central, digamos, donde paran las movilidades, donde hay negocios, donde se provee alimentos, etcétera, no ve obras, y se ve obras al borde, digamos, en las zonas… Ya, las laderas. Las laderas, digamos, en el campo, uh-huh. que no ven porque son riegos, porque son algunas cosas ahí, entonces uh-huh. la gente se clama. Y a raíz de esto, los pueblos están empezando a tener algo de rebeldía, diríamos, uh-huh. ante esto. Uh-huh. Y yo creo que eso se ha presentado en Achacachi, sí. se está presentando en otros lados. Bueno, pero… podría generar violencia voy futuro, nuevamente ¿no? a la consulta que le hacía a Valquiria. ¿Esto es justicia comunitaria? No, necesitamos esto... aclarar para que la gente entienda… que no es así. No, esto en el Código Penal se dice muchedumbre criminal, creo que eso es lo que queda, ¿no? Eso es eso, gente que sí. que pierde un rato la conciencia y se entona, se envalentona. Siempre hay un instigador. Se envalentona y cuando están en cierto lugar, ese envalentonamiento pues hace que pierdan en cierto momento la conciencia y entonces lanzan piedras, golpean, pueden incluso matar. Y después huyen. La tercera vez que te pregunto. No es justicia restaurativa. Eso, no es justicia comunitaria. La justicia comunitaria no es eso, de ninguna manera. Es que nadie sabe qué es justicia comunitaria, Verónica, hasta ahora. ¿Cómo que no? Sigue el estudio. Está el viceministro de Viceministerio de Pueblos Indígenas y Originarios y ahí está un viceministerio de justicia comunitaria. Siguen los estudios y nadie está dando exactamente lo que es, porque es algo oral. Porque es algo que no se ha registrado, que son experiencias de diferentes sectores, diferentes grupos humanos, que resuelven sus problemas efectivamente. Y esa resolución, cuando es positiva, cuando va a beneficiar a la comunidad, es justicia comunitaria. Pero justicia comunitaria, el otro día hablábamos en este mismo programa, las violaciones, ¿cómo se resuelven? Con justicia comunitaria, pero las violaciones se las cubre en el área rural con pago de dinero o de retribución de otro carácter. No es esa justicia. Ahora, es tan importante que nosotros empecemos a hacer una reflexión, digamos así, ¿no? En las comunidades, por ejemplo, un tema de violación se lo cubre y se lo negocia con dinero. No es tan importante que se afecte el cuerpo de un ser humano, así sea una niña, como es importante, por ejemplo, en una comunidad, el hecho de que no se les haga obras, no se les presente el informe. Son diferentes formas de priorizar sus prioridades, sería absolutamente redundante, pero creo que funciona de esa manera. Ahora, Valquiria, ¿esto no es digno de sanción? Porque es justicia comunitaria y en eso no, se… No, es un concepto uh-huh. equivocado que le dan a sus actos muchas personas uh-huh. para justificar violencia, maldades, pero en realidad la justicia comunitaria… Es una reunión, uh-huh. de su modo, cada año, o por lo menos 5 veces al año, hacen una reunión uh-huh. donde van las juntas vecinales, los malcus, y es una especie de asamblea. Sí. Y en esa asamblea el alcalde se presenta, uh-huh. se presenta la Defensoría del Menor, los hospitales, la prefectura, todo. Todos y hacen tienen su que, informe. Todos tienen que decir, hemos hecho esto, hemos hecho el otro. No ha hecho esto el alcalde de Achacachi. Uh-huh. En otras veces también dice van a tocar el tema de un señor que le robó su auto a otro señor. Entonces ellos son simples, dicen, bueno, tú le has robado, todos te han visto, le devuelves, si no le devuelves te vas de nuestra comunidad. Claro, lo expulsan. Eso es básico, ¿no es cierto? Pero acá, utilizando el concepto de justicia comunitaria, se han incendiado ¿sí? y han puesto en peligro sus vidas. Se han saqueado algunos locales. Eso es delito. Eso es delito y siempre hay un instigador, ¿no? Yo sé, pero ahora dime, ¿hasta dónde puede ser delito y hasta dónde no? ¿Hasta dónde está la justicia de esa comunidad y hasta dónde el dueño de ese local que han saqueado puede recurrir a la justicia ordinaria? Yo te hablo de Sorata, había un hotel uh-huh, ¿no? de uh-huh. un señor alemán que quemaron y ahora él no es dueño, se ha entrado a la comunidad de Sorata y él no es dueño. En este tema tiene que haber un castigo. Se puede procesar, eso es delito. También te recuerdo que en Achacachi, tú sabes, un buen tiempo han estado sin jueces. Porque no tenían. Nadie quiere ir. No, porque viene un violador, que puede serlo o no, y si el juez puede ordenar su detención o no, en ambos casos puede ser linchado, ¿no? Por eso nadie quiere ir. Nadie quiere ir. Tienen miedo. Entonces, el pueblo de Achacachi, sociológicamente es un pueblo combativo, hasta tienen una canción contra los gringos y dicen
y te mataré y con disparates y el cuello te cortaré, son los apaches. Come gente, les dicen, sí, pues, a, sí, los achacacheños. Entonces, ¿no? El señor debería haber ido, no ha debido ir, y aquí para mí esto es política, ¿no? Sí, sin duda, pero también con muchos rasgos de vandalismo. Los van a, los tienen que procesar, tienen que ingresar a la cárcel, son delito, daño calificado, atentados contra la propiedad de la gente, allanamiento de domicilio, robo, tentativa de asesinato, instigación a delinquir, un gran grupo de delitos de distintos capítulos del Código Penal. ¿Hasta dónde se los puede procesar en la ciudad y hasta dónde la justicia comunitaria no permite? Yo me acuerdo cuando había ese debate, la gente decía, imagínate, yo estoy manejando, piso a una criatura o a un o a quien sea en el camino, y yo soy detenido en esa comunidad y procesado por las reglas y las normas de esa comunidad. Así decía el último avance que se hizo en temas de respeto de la justicia comunitaria. ¿Hasta dónde está esa línea en la que se puede o no procesar? La ley de deslinde jurisdiccional. Deslinde jurisdiccional, exacto. Esto ha quedado en un blef, porque ¿qué dice? Que un municipio tiene que declararse municipio indígena, tiene que ir a un referéndum, tiene que, todos los concejales, toda la circunscripción, no, que teníamos toda la área territorial de ese municipio, tiene que definir, ir y convertirse en municipio indígena. En ese, cuando se da eso, recién se puede respetar. Se aplica el deslinde jurisdiccional. En ningún municipio, en Santa Cruz se ha hecho esta última referéndum, ellos están manejando ahora, y ahí tiene que entrar deslinde jurisdiccional. Ahí sí se aplica la justicia comunitaria. En el resto no. Deslinde jurisdiccional. Esto que hemos visto no es justo. Es una invasión de personas. Se ha atentado contra la propiedad, contra las personas, y tienen que ser procesados. Porque no es que han resuelto algo, es simplemente que han ido en defensa del alcalde, que es del área rural, y la gente del área rural ha ido a atacar al área urbana. Esa pelea está dando, se puede repetir si no se toman medidas, y Achacachi está dando el ejemplo, ¿no? Entonces, negativo, ejemplo negativo. Entonces habría que corregir, sancionar y apaciguar eso. Pero es muy difícil que se pueda identificar a las personas. Hay un pacto de silencio, ¿no? Entonces, ahora, es muy difícil para mí. Ramiro, yo te cuento una experiencia que el otro día tuve por el cementerio Jardín y Valquiria y a la población. Estaba por el cementerio Jardín dando la vuelta por ese círculo que hay para poder bajar a la costanera, y veo una serie de minibuses parados y mucha gente allá afuera. Y unos decían, ahí viene, ya viene, ya viene. Y detenían otros minibuses. Los pegaban, les bajaban, les rompían el vidrio, y no había paro, no había bloqueo. Era que esos minibuseros estaban entrando en la ruta que no les correspondía y no habían pedido permiso al resto del sindicato. Y el sindicato tomó justicia por propia mano, que no es justicia comunitaria, los detenían, los golpeaban y les rompían los vidrios. A los otros vehículos nos dejaban pasar. Yo me bajé y miré, y claro, tienes miedo porque es una muchedumbre. Es una Entonces, mafia. ¿Hasta dónde? Mafia. ¿Hasta dónde estamos en una ciudad con más de 2 millones de habitantes, con un parlamento, sede de gobierno, el ejecutivo y el legislativo aquí? Pero se sigue practicando. Son grupos corporativos, así se llaman, sindicatos. Tú tienes un gremio y el gremio tiene su poder. Pero el sindicato no puede ejercer justicia. Pero está ejerciendo. Por eso se dice ahora hay anomia. Porque ahí te confunden. Vos qué tal, no estás haciendo en tu vagoneta, vos estás haciendo en tu minibús, y te confunden como un minibusero y te golpean, etc. ¿Y quién responde? Nadie. Porque son corporaciones. Pero te das cuenta que como antes se decía, los sindicatos. Porque ahí no puede entrar la justicia, porque no hay capacidad, porque se han empoderado estos grupos, ya sea de sindicatos, ya sea de en cualquier actividad. Tú tienes que tener un mercado, las personas que venden en las calles, todos están organizados, son grupos de poder. Y se ha fomentado eso. Y ahora están empoderados. ¿Cómo lo vamos a desarmar? ¿Cómo vamos a desarmar abandonar este tejido? Es muy difícil. Eso, a ver, es difícil. Me recuerda al Padrino, ¿no es cierto? Que, cuando no funcionaba nada y solo iban y la mafia decidía y tomaba determinaciones y nadie podía decir nada ni ir a quejarse siquiera. Yo creo que ese es un reto al Ministerio de Justicia, ¿no? Antiguo, no de ahora. Es un reto que no ha hecho ningún ministro de Justicia. Entonces, el que hay ahora tiene que encargarse de capacitar, hacer seminarios, para que no incurran en delitos, porque la justicia comunitaria no tiene jurisdicción para delitos. Hay una sentencia constitucional. Hay cosas como del ganado, ¿no? Roban uno un ganado al otro, o un surco, que entonces es la justicia comunitaria. Sí, sí. Pero cuando matan, queman, es delito,
ellos no tienen jurisdicción y competencia. Ok. Bueno, tengo una nota más preparada que justamente se refiere a casi, mira, son más de 500 policías que han trasladado hasta allá, hasta Achacachi, justamente para apaciguar esta situación y para tratar de frenar el enfrentamiento. Adelante, por favor. El día de ayer, la población de Achacachi ha estado sufriendo un poco de violencia. Nosotros tenemos inteligencia, entendemos también que los pobladores, además de lanzar una amenaza, no actuaron en contra de de bienes públicos, más bien actuaron en contra de bienes particulares. Tenemos un contingente de 150 efectivos y tenemos otros 150 efectivos más que están en una situación de afronte para cualquier situación. Intransigentemente decidieron el día de ayer quemar la casa del alcalde y una movilidad. Hemos estado observando a través de nuestra inteligencia y de nuestras unidades que se acantonaron a unos metros o a un kilómetro más abajo para actuar si el caso aconsejara. No tenemos detenidos. En este momento la policía ha tomado ya el control de la situación en pleno Achacachi para exhortar a que bajen un poco la atención los hermanos de Achacachi y que podamos volver al diálogo. No me queda mucho tiempo para hablar al respecto, sin embargo creo que la nota habla por sí sola. Valquiria, han quemado la casa del alcalde, en fin, una serie de situaciones extremas. ¿Se podría procesar a estas personas? A todas se tiene que procesar, ¿no? Uh-huh. Ahora, hay dos bandos, ¿no? Al alcalde por incumplimiento de deberes. Que también existe norma para poderlo procesar. Y a los que han reaccionado con violencia, Código penal, todos tienen que ir allá, ¿no? A un proceso. Ya. O, como no hay muertos, tendrán que generar espacios en Achacachi, sobre todo, ¿no? Que tiene una historia, no es el primer cuento, ¿no? No es el primer cuento. Que nos lo digan los perros, incluso. Claro, ¿no? Los perros que han... Pero no es solo Achacachi, ¿no? De Santa Cruz, ¿te acuerdas? En Yapacaní. Y así de salió un ministro. Se puede prever. Ayer se decía que los puentes iban a ingresar. Ahí tiene que estar pues la seguridad del Estado y prever. Después del burro muerto, tranca el corral, ¿no? Claro. Más bien que no hubo muertos, pero ha habido pérdidas de gente que han perdido sus negocios, sus vidas y tan caro que cuesta todo esto. Entonces, pero ahora también está la rebeldía del pueblo. El pueblo quiere ir a atacar a los otros. Entonces, son casi 3.000 personas que se han levantado contra el alcalde, lo cual la justicia está tan mal, la justicia está tan destruida, tan mermada, que la gente empieza a tomar justicia por propia mano ante la indiferencia de una justicia que definitivamente no ayuda mucho. Permítame hacer una muy breve pausa y luego vamos a hablar de a ver si es que la justicia nos ampara o no en los temas como los que se ha vivido en Auquizamaña. Ya regresamos.